Amigos de Ciberperiodismo, ¿cómo están? Bueno, complicados con toda esta cuestión de la cuarentena, cada vez se hace más difícil trabajar y demás. Y estamos ahora en contacto, lo tenemos en línea por Skype, a el intendente de Machagay. Se llama Juan Manuel García. Y Juan Manuel, ya tuvimos una charla previa, es la voz de prácticamente todos los intendentes. Después les voy a mostrar también cuando terminemos la charla con Juan Manuel. Lo que dice el intendente de Resistencia, por ejemplo, pero hay mucha preocupación porque, ¿qué está pasando? Hay algunas localidades a donde, gracias a Dios, no hay casos, o no se sabe, o no los hay todavía. Y hay una falsa sensación de creer que esta situación de que ahora no pasa nada va a ser la misma. Una situación que, lamentablemente, provoca un relajamiento de la sociedad y generan situaciones increíbles, como por ejemplo cerrar un pueblo y que solamente entren y salgan las personas del pueblo. Es una cosa tan ridícula, como si esa persona sale y vuelve y no viene contagiada. Realmente se están produciendo situaciones que angustian y que ponen mal a la gente que está siguiendo de cerca cómo evolucionó y cómo hizo desastres este virus en distintos lugares del mundo. Bueno, listo, lo saludo al intendente de Machagay. Hola, Juan Manuel. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, primera nota que hacemos con intendentes del interior, vamos a seguir hablando luego con otros colegas tuyos, pero Machagay es una de las localidades que no tiene casos por ahora, no hay casos de coronavirus. Así es, Machagay es una localidad que no tiene caso de coronavirus, como ocurre con casi la mayoría de las localidades del interior. Como te comentaba, si bien las que tienen están bastante controlados, pero bueno, hay una necesidad de entender que esto es un problema que va a persistir por mucho tiempo y que tenemos que estar preparados y atentos y por sobre todas las cosas, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias porque hasta ahora en nuestra realidad han tenido efecto a partir de tener un control relativo de la situación que nos permite también tener el tiempo suficiente para que el Estado, no solo con los recursos del propio Estado de salud pública, sino también el sector privado, se puedan preparar para esta situación de pandemia mundial, donde realmente sorprende cómo las potencias del primer mundo están perjudicadas, ¿no es cierto?, con este virus. Así es. Estados Unidos tuvo 4.491 muertos en un día, una cosa tremenda. Hay que entender algo, y yo no me canso de hacerlo desde el ciberperiodismo de decirlo, va a llegar a todos lados el virus. Y si Machagay se relaja, si Machagay cree que por un motivo maravilloso, milagroso, ahí no va a pasar nada y la gente no se cuida, cuando las cosas pasen van a ser tremendas. Y creo que la comunicación tiene que tener una precisión quirúrgica, digo, la comunicación desde los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, para evitar que la gente crea que están inmunizados ante una situación que es realmente grave y que pase lo que creo está pasando. No sé en Machagay específicamente, pero vemos que en otras localidades la gente está saliendo mucho más de lo que debería ser, ¿no? Sí, aquí también ocurre lo mismo. La verdad que entendemos en que hay mucha gente que vive el día a día, que tiene necesidades de volver a su vida habitual, pero es una lucha constante, una lucha en términos de por ahí plantear y discusiones con algunos comercios puntualmente, con la gente en particular en la calle, de entender que es importante seguir estas recomendaciones. Nosotros, a propuesta del Ejecutivo, el Consejo Municipal también implementó el uso obligatorio de algún mecanismo para taparse la boca y la nariz, que sirva como paliativo a partir de las nuevas información que va generando la Organización Mundial de la Salud, que la verdad tampoco sabe a ciencia cierta todo lo que se necesita saber respecto a este virus. Pero bueno, vemos un relajamiento, vemos que por ahí la gente piensa que como ya no hubieron casos, o por ahí pensar que el solo hecho de aislarnos, cerrar la tranquera del pueblo, entre comillas, con eso nos salvamos. Y la verdad que no es así. Por supuesto que estamos muy comprometidos en buscar. Otra cosa que hace la gente de pueblo por ahí es permitir que salga la gente de su pueblo y después permitir que entren, pero no dejan entrar, por ejemplo, no me dejarían entrar a mí porque no soy de ahí. Claro. Es una cosa que no tiene sentido. Mira, les voy a poner el ejemplo global para que entiendan, en Machagay, en Quitilipi, donde sea que estén mirando esto. Ecuador tomó una decisión así extraordinaria, maravillosa, y lo estoy entrecomillando, ¿no? Ecuador inclusive bloqueó la pista de aterrizaje del aeropuerto en Quito
para que no aterrice un avión de Iberia que venía de España. El avión tuvo que desviar e ir a otro lugar. Pero ¿qué es lo que no hizo Ecuador? Ecuador no hizo cuarentena. Entonces se quedaron todos encerrados en Ecuador y el virus estaba en Ecuador, hizo un desastre, porque lo que ven ustedes de lo que pasa en Ecuador es tremendo. No hay que bloquear, hay que permanecer adentro de la casa y hay que permitir que el que reparte gas trabaje, que los camioneros entren y salgan, que los médicos puedan ir, las enfermeras, y puedan ir y venir a trabajar. Y el resto en la casa, porque acá vamos a perder todos. Va a perder el intendente, va a perder el panadero, va a perder el empleado, la empleada doméstica. Todos vamos a perder. Lo que no hay que hacer es perder seres queridos, ¿no? Y hay que concentrarse en eso. Sí, por supuesto que necesitamos cuidar la vida. Nosotros, me parece que la definición que da el presidente, que es tan clave en este sentido, la economía se puede recuperar. O sea, hay tiempo para recuperar la economía. Lo que tenemos que tratar es que gente, que la que está más necesitada, no pase situaciones de hambre. Para eso se están instrumentando una batería de medidas, que muchas de ellas se van concretando paulatinamente. Pero lo prioritario aquí es salvar la vida. Porque los que han planteado esta dicotomía de decir la economía o la salud, los países que han elegido la economía, que se pensaron superpotencias, que ellos podían manejar esa situación, han tenido un crecimiento de casos descontrolados que hizo que el sistema sanitario se les colapse, tanto público como privado, los que tienen público, y la economía se les paró igual. Y hoy tiene el Así. doble problema de lamentar la pérdida de familias enteras y, sin embargo, la economía está en problemas. Una crisis económica que es inédita desde la historia para toda la historia del capitalismo. Totalmente. Lo que pasa es que para generar un movimiento económico, para que la economía funcione, tenés que tener gente sana trabajando. Lo venimos diciendo, mira, yo tengo Exactamente. 37 días. 37 días de cuarentena. Me encerré antes que todos en la Argentina, con toda mi familia, previendo lo que iba a pasar. Y a la gente que decía, no, pero hay que trabajar, es que indefectiblemente te ibas a tener que encerrar, no importa si sos Estados Unidos, Alemania, Rusia también va a comenzar, ya comenzó la cuarentena porque pensaban que no les iba a pasar nada o nada grave y les está pasando. Si a vos se te enferma la gente grave y se te mueren en las calles, como en Ecuador, como en distintos lugares del mundo, la verdad es que no hay economía que funcione. Así que más vale, y creo que lo dijo Bill Gates, ¿no? Uno puede re resucitar una economía, pero no puede resucitar a un montón de gente muerta. Exactamente. Y hay otra cuestión, por supuesto, que no deja de ser menor, donde uno se encuentra con esta realidad, bueno, en mi caso, circunstancialmente administrando un municipio. Por supuesto que los recursos, y lo han demostrado los países del mundo, no hay recursos que alcancen para atender a tanta cantidad de gente afectada. Y hay que reconocer que nuestro sistema sanitario ya venía con problemas, nuestra economía venía con problemas. Pero bueno, ahí, por supuesto que a mí me encantaría poder en Machagay tener 10 ambulancias, tener todas las camas necesarias para la población pico que podría tener esta situación, pero la realidad es que no hay ese recurso, tampoco hay tratamiento, no hay dinero que pueda comprar un tratamiento hoy para el coronavirus. Entonces, por esa razón es tan importante que los hábitos personales, que la responsabilidad ciudadana, la responsabilidad social empresaria que deben tener los comerciantes de entender que estamos en una situación de crisis, que nos permita entre todos administrar este conflicto, esta situación tan compleja. Juan Manuel, lo que estamos haciendo entonces, lo que está haciendo el intendente Machagay y lo que estoy haciendo yo acá en este momento es también, vos como intendente estás haciendo un llamado a la ciudadanía de Machagay, a decir, no se relajen, quédense en casa, porque cuando esto comience, esto no comenzó todavía, en serio les digo, tiene razón lo que dice el intendente. Exactamente. Cuando esto comience va a ser un Exactamente desastre. esto. Esto no comenzó todavía. Se están tomando todas las medidas necesarias para poder prever un posible brote del virus. Mientras tanto, trataremos de hacer todo lo posible para que ese brote no sea el peor que esperamos. Pero no obstante, es muy importante que cada uno de los vecinos entienda la importancia de atender esta situación. Y en eso está la responsabilidad de cada uno, porque después ya no hay vuelta atrás. Y esto que te estoy diciendo yo, José, te lo va a poder decir cualquier intendente del interior de la provincia, que estamos angustiados, preocupados, porque realmente a uno como intendente, ¿qué piensa un intendente cuando es electo y asume la función? Y que va a ser primero, que vamos a hacer obras en la localidad, que vamos a generar políticas para el desarrollo económico y generación de empleo. Bueno, esto es una pandemia mundial que todavía no nos ha llegado, gracias a Dios, pero en algún momento va a llegar. Y para eso tenemos que apelar nosotros a la conciencia ciudadana.
por eso es el llamado que queremos hacer y por lo cual te agradezco, por supuesto, que me has dado la posibilidad de dar este mensaje y poder tener este intercambio con vos. Te mando un abrazo grande, Juan Manuel, y prometo cuando pase la pandemia, subo a toda mi familia y nos vamos a Machagay a comer un Cuando asado lo con vos. quieran. Desde ya están invitados. Muchas Estoy gracias, en España cuando se pueda. José. Bueno, gracias, José. Un abrazo grande. Agradecemos a Juan Manuel García. Ojalá podamos ir a comer el asado que nos prometimos acá públicamente. Y acá les dejo brevemente también otro mensaje, dura 30 segundos, pero todos los días el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, manda estos mensajes por WhatsApp pidiéndote a vos que te quedes en casa. Mirá. Muy importante, vecino, vecina, que seamos conscientes del problema que tenemos, que seamos conscientes que esto recién está comenzando, que vamos a tener durante el resto de abril y probablemente el mes de mayo la etapa más dura de contagio aquí en la ciudad de Resistencia. Por eso, limitar la circulación, cuidarnos, cuidarnos entre todos es lo más importante. Prioricemos la salud y la vida de las personas. ¿Nos va a traer problemas económicos? Por supuesto que sí. Nosotros ya lo estamos viviendo en el ámbito municipal y seguramente lo vamos a padecer, pero tenemos que tratar de proteger la vida de las personas por sobre el recurso económico y financiero. Mientras tengamos para la alimentación mínima y para curarnos en salud, que es lo más importante en esta etapa, tenemos que saber que esto va a pasar y que vamos a pasar con esfuerzo entre todos. Ya si con todo lo que pasó en otros lugares del mundo, como lo hablábamos con el intendente de Machagay, recordamos lo de Ecuador, si todo lo que pasó no te sirve de experiencia y crees que no te va a pasar nada, la verdad es que vamos todos por el camino equivocado. Soy José Viñuela, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chau.